El tema de retiro voluntario vienen ya hace más de un año y, y, y ponele, siempre le ponían fecha. Hasta este mes eh, está el retiro voluntario, después, y bueno, y la mina necesita, eso lo dijo el mismo, el mismo ministro de Arangur, que 1.200, 900 personas, más de eso necesita. Y todos sabemos que en la mina en su momento llegamos a ser 3.000 empleados. Uh -huh. Entonces, bueno, vos si te están diciendo que más de 1.200 personas necesitan y te decían, bueno, entonces te entregamos el retiro. Y después de ahí fue donde llegaron los, los, las cartas de documento y gente que ni siquiera le llegó la carta de documento por el mismo miedo fue y se, se pidió el retiro voluntario. Bien. Pero para esto hubo un mecanismo que nos llevó: no, no es que gente se quería ir, sino que siempre nos vendieron con que la empresa es deficitaria, que la empresa es esto, que, sí. que necesitamos hacer un achicamiento. Que, entonces todo eso llevó a que entremos en duda, sabemos la realidad de lo que está pasando y. Y bueno, y, y, y lo que pasa es que allá nos quedamos sin trabajo, digamos, salir de la empresa y no es que vos tenés una opción. Y las dos comunidades dependen Ajá. de la mina, históricamente. Las dos tenés, comunidades 28 de noviembre, noviembre, 28 sí, noviembre, tú noviembre tú y outubre. 28 de noviembre. Tenés, eh, digamos, el, como quien dice, la mina se cierra y, y las dos comunidades quedan. No tenemos otro, no tenés. la localidad más cercana que nosotros tenemos, que son Calafate y Río Vallego, las dos están a la misma distancia que son 300 kilómetros. A nosotros cuando estuvimos reunidos con la intersindical que vinimos acá a Buenos Aires, el, mini, el propio ministro en la cara nos dijo que si nosotros no reactivamos la empresa, él nos colocaba el preventivo de crisis. Entonces si vos me decís que vos querés producir, que vos querés sacar carbón, y sacaste gente especializada con más de 10 años de trabajo, con legajos intachables, entonces yo como operario minero no te puedo creer la intención que vos tenés. Eso es lo que vinimos a hacer para, para hacer saber realmente a todos los argentinos qué es lo que significa y qué significaría si esa empresa se pone en marcha y es cuestión de una decisión política y generar energía más con el problema que tenemos de energético. Está todo en mejores condiciones que en cualquier otro momento en la historia de la mina, digamos. Y sumándole que tenemos la megocina a un 75% de finalizar la obra, que hoy por hoy uno de los módulos se puede poner en marcha. Ya nomás puede estar produciendo energía. Y bueno, yo creo que si hoy por hoy la mina no está produciendo, hoy por hoy la usina no está generando energía, es una decisión política. Desde el presidente hacia abajo es, digamos, es una bajada de línea de prometerte eh, el no a todo y después te encontrás, a medida que vas transcurriendo el tiempo, de que era una falacia, una mentira lo que te dijeron, o sea, reactivar la empresa, el país y todo lo que vos quieras. Y vos te, te encontrás con una ola masiva de despidos, de ponele, nosotros estamos acá en Congreso y estamos eh, con compañeros del INTI, con compañeros del Posada, eh, con distintos tipos de luchas y nos encontramos eh, eh, en un callejón que es despidos.